Tomaron una fábrica, esto es en Vicente López. Sí, lamentablemente denuncian el despido de 200 trabajadores. La protesta es en la empresa PC Arts Argentina, fabricante de la marca Van Gogh. Los trabajadores tomaron la planta para denunciar el despido de 250 empleados y reclamar su reincorporación. Hay un comunicado de la empresa que responsabilizó al gobierno por haber bajado los aranceles para la importación de computadoras. Asegura que esta decisión de la Secretaría de Comercio hace inviable la producción local ante la imposibilidad de competir con productos provenientes de países con altos subsidios a la exportación. Recordamos que hay una ley antidespidos y que esto está sucediendo en distintos puntos del país. En el caso de esta fábrica de Vicente López, habría echado 250 despidos y por eso los trabajadores tomaron la fábrica.